Muy buenas amigos de YouTube, soy El Mago y antes de empezar este video quiero pedirle disculpas a mis suscriptores que han estado esperando un video nuevo, pero bueno, no he tenido tiempo debido a problemas personales y demás excusas. Este tweak solamente va a ser compatible con aquellos dispositivos que tengan Cydia instalado, que es este icono marrón que ustedes pueden ver acá. Y bueno, el caso es que si no se tiene este icono instalado, pues no podremos realizar, digamos, este tutorial. Otra cosa que tenemos que destacar es que vamos a tener que instalar un tweak de Cydia, el cual luego les digo cómo se llama. Y bueno, posterior a eso tendremos lo que es la apariencia nueva de nuestro look screen. Es un tweak que lo que hace es añadirnos, como pueden ver, un icono aquí en esta partecita donde va la cámara. Y al tocarlo nos muestra otros accesos directos a diferentes otras aplicaciones. Este tweak es muy bueno porque podemos incluso subirla como si fuese la cámara y nos abre automáticamente la aplicación. Vamos incluso, vamos a irnos a la sección de correo, subimos y automáticamente se nos abre la aplicación. Obviamente ese simbolito quiere decir que está cargando. Y bueno, podremos colocar las aplicaciones de nuestro gusto. Para tener este tweak, pues lo que vamos a hacer es abrir Cydia y vamos a buscar este tweak que se llama Axis. Este que está aquí. Se llama Axis, se escribe de esta manera. El caso es que nosotros lo vamos a descargar. Si lo queremos probar o lo queremos obtener de manera gratuita, lo descargamos. Yo les sugiero que lo compren. Yo ahorita no he podido comprar el tweak, pero cuando tenga la necesidad, o mejor dicho, cuando tenga el poder de comprarlo, pues lo compro. Pero en fin, es un tweak el cual tiene una previa configuración, como pueden ver. En los ajustes nos vamos a donde dice My Axis y podemos configurar este pequeño tweak. Aquí nos aparecen las diferentes aplicaciones. Simplemente seleccionamos esa aplicación y vamos a buscar otra aplicación que queremos colocar en ese icono. Vamos a tomar el ejemplo de, vamos a ver, claro, digamos que la desventaja de este tweak es que no todas las aplicaciones son compatibles, pero si la gran mayoría. Vamos a poner aquí TuneIn Radio, vamos a poner aquí en donde está el WhatsApp, vamos a poner el Safari, vamos donde está el Facebook, vamos a poner lo que es, vamos a ver, el Skype, no, el Skype no, vamos a poner otro mejor, vamos a poner el Instagram, vamos a poner aquí en el Twitter, vamos a cambiarlo por el calendario. Y aquí, por último, donde está la calculadora, vamos a poner el calendario. Aquí, como pueden ver, cuando le doy a calendario me salen otras categorías, una subcategoría, el cual podemos seleccionar otras aplicaciones o el método de abrir las aplicaciones. Yo simplemente voy a seleccionar la aplicación de calendario y le doy atrás. Bueno, una vez que se haya guardado, bloqueamos el dispositivo y podemos notar que se ha guardado el último icono del lado derecho. ¿Sí? De todas maneras, si nos vamos a la configuración, podemos ver que el último icono del lado derecho es el calendario. Bueno, aquí sin querer seleccioné calendario. Vamos a seleccionar otra aplicación, que en este caso Voice Memos. Ok, ahora sí. Vamos a bloquear el dispositivo y pueden notar que la última aplicación del lado derecho es la que se ha guardado aquí. Podemos pulsarla y seleccionar otra aplicación, o podemos pulsarla y subirla para que esta aplicación se abra automáticamente. No se preocupen, eso quiere decir que está cargando. Bueno, ya aquí abrió lo que es la aplicación. Ahora me voy atrás o bloqueamos el dispositivo y podemos hacer lo mismo con otras aplicaciones. ¿Sí? Obviamente, si las aplicaciones están suspendidas por un corto tiempo, pues obviamente estas aplicaciones se abrirán de manera inmediata. Fíjense que acabo de abrir lo que es el calendario y bueno, pues se abre más rápido. Y bueno, más que todo, ese es el tweak. Se llama Axis, exacto. Se llama Axis y lo podemos encontrar gratuito
en Cydia y en otras repos lo podemos comprar. De todas maneras, la información pues aparecerá en pantalla. Y en el caso de no saber cómo usar Cydia o cómo instalarlo, pues yo te dejo en la descripción del video cómo puedes instalar Cydia y cómo funciona Cydia, cómo podemos instalar estos tweaks. Sin más nada que decir, soy el Mago y nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta pronto y bueno.